Cuando pasamos de 70 kilovatios en una instalación, el reglamento de instalaciones térmicas nos insta a que esta instalación quede perfectamente recogida y regulada a través de un proyecto. Y cuando se trata de un proyecto, sabemos que tenemos cuatro partes fundamentales: la memoria, los planos, el pliego de condiciones y el presupuesto. Cada una de las cuatro tiene que ser autosuficiente por sí misma en lo que le concierne y tener todo perfectamente definido. Y dentro de estas cuatro partes, hoy vamos a hablar de los planos. Para poder dibujar, busquemos una forma y un tamaño de papel para que sean un patrón de referencia. Este tamaño debe ser tal que cuando lo cortamos en dos mitades iguales, cada una de ellas tiene que tener las mismas proporciones que las del plano del que han salido. Esto debe suceder todas las veces que hagamos una subdivisión alcanzando un formato más pequeño, pero siempre manteniendo las mismas proporciones. Cuando lleguemos a la cuarta división, ese formato A4, en lugar de ponerlo en horizontal, lo pondremos en vertical, pero sigue teniendo un tamaño proporcional. Con esas premisas, a ese formato original le daremos un tamaño de 1 m². Por otro lado, podemos hacer cuatro cuentas entendiendo que las proporciones entre largo y ancho son las mismas para cada formato. Entonces, la relación entre ellos tiene que ser forzosamente raíz de 2. Lo puedes comprobar con las medidas que conoces de la A4, que son 210x297. Y de esta forma, tenemos unas escalas en papel que, en combinación con las escalas en las que estemos dibujando, nos dará una combinación infinita para representar cualquier cosa. Ahora añadimos a cada plano una señal necesaria para distinguirse de un croquis o un boceto y que le referencie en el proyecto. El cajetín mide 180 mm de ancho y es igual para todos los formatos. Es la matrícula siempre visible del plano. El título y número de plano los identifican. Piensa que el plano es un documento contractual y para validarlo la firma es muy importante. La escala depende del tipo de plano. Nosotros nos moveremos en la gama de escalas para construcciones civiles, salvo en planos de situación que se admiten topográficas. Y luego, lo que es dentro del plano, no tiene que haber letra más grande que la mayor del cajetín, ni más pequeña, por muy auxiliar que sea, que la más pequeña del cajetín. Esto nos va a marcar los límites. ¿Sí? ¡Hombre! Buenas tardes, sí. ¿Que me habéis mandado el pedido? No, aún no lo he visto. Voy a ver ahora. Un momentico, a ver qué tal han venido. Sí. ¿Cuántas? Las 10.000 unidades. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Me cago en la leche. ¿Dónde está aquí el plano? Al final vamos a tener que poner también unos márgenes en los planos para poder delimitar cuál es la zona de trabajo y cuáles son zonas para encuadernaciones. De hecho, en el A4 y en el A3 debe ser de 1 cm, en formatos mayores de 2 cm. Pero si yo lo encuaderno en un lado, tengo que dejar 2 cm a ese lado. Un A3 para encuadernar tendrá 2 cm en ese lado. Esto, creedme, también es importante. Y antes de empezar a detallar cuáles son los planos del proyecto, todavía nos falta el último detalle, y es cómo plegarlos. Porque los tenemos que presentar todos como un conjunto que son, empezando por un índice que nos guíe por todos los planos. Yo sacaré cualquier plano de los que tenga aquí y luego lo podré desplegar. Eso es lo que yo quiero que tengamos claro. Los planos no se pliegan de cualquier manera.
nuestros planos, siempre dejan el cajetín, que es la matrícula, que es lo que me dice a la vista en la parte inferior derecha, y esto me sirve para poder guiarme. Así que revisa los planos bien. Depende si son con o sin fijación, el plegado es diferente para que taladrar la hoja no afecte al resto del plano. Solo a vista de los planos, un instalador tiene que ser capaz de ejecutar lo que se ha proyectado. Y el código técnico nos dice, en su primer anejo, qué planos tenemos que poner dentro de este proyecto. Y empezaremos a verlos aunque sea de una forma rápida. Pero sabed que el primero de todos es el plano de situación. Cuando nos den un permiso de obras, van a analizar que esto no sean zonas inundables, van a analizar que se le puedan dar los servicios. Si yo pertenezco a un ayuntamiento, el ayuntamiento me va a garantizar una cuota de recogida de basuras o que una ambulancia pueda llegar hasta mi casa. Yo no puedo construir donde me dé la gana, tengo que decir dónde voy a construir. ¿Y eso en qué nos puede afectar? Bueno, nosotros tenemos cerca el caso de un pabellón que se diseñó para la Expo de Sevilla 92. Al terminar lo trajimos a Zaragoza y lo espectacular del alabastro de la fachada para una feria se convierte en un problema si no hay ningún tipo de aislamiento al cambiar el emplazamiento. Hace mucho frío. Tenemos que hacer este plano porque en instalaciones muchas veces con las energías renovables nos vamos a cubierta a poner instalaciones fotovoltaicas o instalaciones solares térmicas y tenemos que analizar las sombras que nos hacen los edificios de alrededor. Tenemos que emplazar el edificio en un sitio y esto tiene que quedar perfectamente definido por el plano. Aunque el código técnico nos dice que son dos planos diferentes, muchas veces para instalaciones y en el mundo real se pone un plano con dos escalas, donde se ve la zona del mapa y luego ya se ve el detalle de urbanización en el mismo plano. Es una opción que se hace y que nosotros podemos hacer en un mismo plano o en dos planos diferentes, tanto da. Y en los planos de situación, emplazamiento, urbanización y plantas generales, tenemos que hacer una indicación con la rosa de los vientos de dónde está el norte geográfico. Nos lo pide el reglamento, porque esta consideración también tiene sus singularidades. Baste el caso de una fábrica muy importante que tenemos aquí en la provincia de Zaragoza, que cuando en su día se hicieron las naves, los proyectos pudieron venir de Alemania o de donde fuera, pero lo que no sabían allí era el viento dominante que hay en el valle del río Ebro. Y este viento dominante impactaba de tal forma que las puertas no eran practicables. Tuvieron que hacer arriostramientos por todos los módulos para poder soportar el empuje de ese viento, por no tener la idea de cuál era el viento dominante. Y las plantas generales son las que van a definir cómo es el edificio o lo que estemos climatizando. También nos pide que hagamos planos de cubiertas y en este caso para nosotros son importantes. Porque a fin de cuentas, si ahí van a ir placas solares o si va a ir una huta que tengamos que poner arriba, por ejemplo, tenemos que estar muy seguros de que podamos instalarlo adecuadamente. Y también en estos planos de cubierta tenemos que poner las cotas de limatesa y limaolla para que veamos claramente si las placas nos caben y cuántas caben en cada una de las pendientes que pueda tener ese tejado. Es interesante si podemos verlos a la hora de definir por dónde tenemos que ir, pero nosotros no tenemos que hacerlos. Sí que tenemos que hacer los planos de las instalaciones que definimos y eso se presenta con un primer plano muy importante. El esquema de principio es el que dice cómo se relacionan todos los elementos que yo he definido y en qué situación están, cuál va delante, cuál va detrás, cómo son. Y con el apoyo de una leyenda que a veces al lado del símbolo normalizado o del número que le haga la llamada a la leyenda ponga la descripción de las características de ese elemento, que las concrete, porque dentro de los esquemas tendremos que decir qué tuberías van, qué calderas van, qué radiadores van, etcétera. Los planos de perfil son interesantes también dentro de lo que es el esquema de principio para ayudar a entender cómo es la instalación, dónde hay un depósito enterrado o dónde se sube a la planta de arriba.
y ahora sí que ya nos llegan los planos de las instalaciones. Definir esto a la perfección es fundamental para que no haya problemas en la obra. Y además nos permite alcanzar la competitividad. Y si queréis saber cómo un plano bien hecho nos ayuda a ser competitivo, donde yo pongo los tubos porque sé que va un radiador antes de que estén las propias paredes, puedo ser el primero en tirar por la línea recta y tengo menos pérdidas de carga y ahorro metros de tubo. Luego ya pondrán la pared, pero si no está bien definido, puede quedarme el tubo en medio de una habitación. Tengo que definir la instalación, los tubos, sus diámetros para que no haya lugar a dudas. Y si estamos hablando de climatizaciones, tengo que definir la sección cada vez que cambia de cada uno de los tubos de conductos. Y esto es todo, amigos. Recordar que a vista de los planos tiene que poder ejecutarse una obra de principio a fin. Hay que poner los planos necesarios. Luego, siempre viene la vuelta de tuerca. Hoy empiezan a pedir en las administraciones que los proyectos se presenten también con sistemas BIM, Building Information Modeling, que es un sistema de dibujo en tres dimensiones que nos permite, mediante softwares como Revit, esto nos permite ver el edificio en tres dimensiones y los puntos críticos saltan a la vista. Yo puedo pasar por encima de una puerta unos conductos de aire, puedo pasar tuberías y puedo pasar tantas cosas como quiera, pero una vista en tres dimensiones nos alerta de que a lo mejor todo no cabe, y eso se puede solucionar antes de pisar la obra con programas de este tipo. Aún así, y en general, el visado de proyectos se hace en formato PDF. Pero no podemos olvidar que, igual que la Gran Esfinge de Egipto estuvo semienterrada, hay una teoría que dice que la magnitud de las pirámides podría ser diferente debido a unos planos mal plegados que se han descubierto recientemente. Así que no os cuento más por hoy. Hasta el próximo vídeo.